Now, through these revenues, what they've also been able to introduce just in the past 6 months is a microinsurance program. It's the first microinsurance program to be offered for those making $2 to $5 a day. And again, that's just one innovation that's come through the whole prize. Very, very important notice. I mean, this is something that could change the world. If you promote entrepreneurship, yes. Focus on this segment of the market. Yeah, what we're looking to do is radicalize the ecosystem and change perspectives. We no longer want to look at charity as something that you do as an afterthought, writing a check at the end of each year. We want the business world and community to realize that there's a robust opportunity. And in fact, it's a $1 trillion a year opportunity. With just 1.2 billion people living in this market, the numbers are huge. At $2 to $5 a day, just do the math, it's $1 trillion a year. Yeah, the numbers are huge. How do you assure the sustainability of those winners in the long run? Right. I mean, how can you control that they will develop the business once they receive the check? Sure. Well, we do a couple of things. Like any great entrepreneur knows, getting a startup off the ground is difficult. So what we try to do... That's the most important part of the process. Absolutely. So what we do is we try to shortcut the learning and the effort. So we've done three things. The first thing is we've created the Hull Prize Accelerator. Okay. This is a program where we bring all of our finalists, not just the winners, to during the summer, and it continues in perpetuity, where all of our startups have access to legal advisory, free. Technology advice, free. Marketing advice, free. All of the things that every startup needs to be successful, all of those are taken care of by us and our organization. The second thing we do is we provide them access to President Clinton's network, the Clinton Global Initiative. This is arguably one of the most influential networks in the world. And what our startups have the opportunity to do is connect with members within that community to do both implementation, raise money, and to do the follow-on things that entrepreneurs need. And third, we've got a robust ecosystem of partners. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a la presentación de Hull Prize at War. El día de hoy vamos a presentar el tema de Hull Prize aquí en nuestra universidad. ¿Qué es Hull Prize? Ante todo, bueno, es un concurso de emprendimiento social más grande del mundo que invita a los estudiantes a participar en proyectos que se relacionan con las ODS. Y llegan a realizar un financiamiento hasta de $1,000,000 al mejor emprendimiento. A continuación, presentamos a Ronald Barzola, director de Hull Prize Perú, ingeniero estadístico de la UNI, mentor de Startup UNI, Community Building, director del programa del campus de Hull Prize Perú. Por favor, damos una bienvenida con un voto de aplausos. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la puntualidad. Disculpen, estamos empezando un poquito tarde. Queríamos que vengan la mayor cantidad de personas hoy. Y bueno, antes de empezar, quería preguntar si habían escuchado antes ya de Hull Prize. Pueden levantar la mano quien ha escuchado antes. ¿Han venido a escuchar por primera vez? ¿Nadie? ¿Nadie? Ya, bueno. Más o menos para saber, para orientar mejor la presentación, ¿no? Dar un poco más de detalles en algunas partes. Entonces, bueno, lo que estaban viendo hace un rato era... Ahmad Haskell, él es el fundador de la fundación. La fundación Hull Prize empezó hace 10 años. Lo que hace actualmente es un movimiento global, ¿no?, que promueve la creación de empresas sociales desde las universidades. Y pues es una entrevista hace unos años, me parece el 2015. Él vino aquí, estaba expandiendo esto en Latinoamérica, llegó a Perú y dio una entrevista. Es la única que encontré con subtítulos al menos. Pero contaba lo que principalmente se hace, ¿no?, que es difundir el emprendimiento social en universidades, luego empoderar a los jóvenes a que realicen este tipo de emprendimientos, ahora que está un poco de moda o todo el mundo quiere hacer su propia empresa. El ecosistema aquí en Perú poco a poco está creciendo más, ¿no? Hay más apoyo al emprendedor, en líneas generales, desde diferentes ámbitos, actores, ¿no?, desde la universidad, o sea, la academia, el Estado, hay fondos concursables, no reembolsables, y bueno, hay muchas oportunidades ahorita si es que ustedes quieren hacer su propio emprendimiento, su propia empresa. Hull Prize es una oportunidad más también para poder desarrollarse en este tema.
y lo que promueve principalmente es generar startups sociales, ¿no? Entonces, ¿puedes ayudarme? Bueno, ya me presentaron un poco. Yo soy Ronald Barzola, actualmente estoy dirigiendo Whole Price aquí en Perú, ¿no? Hace 2 años también fui organizador de Whole Price Campus Director, como este año lo es Karen, no sé si conocen a Karen, aquí en la Ruiz de Montoya. Ella se va a encargar de organizar toda la competencia localmente. Y bueno, tengo un poco de experiencia en negocios desde hace 8 años, soy mentor en la incubadora de la Uni, estoy trabajando en una consultora de Big Data y bueno, dale siguiente. Entonces, lo que hemos venido hoy día es hablar un poco de qué es Whole Price. Como les explicaba al comienzo, la misión es empoderar a los jóvenes con herramientas, ¿no? con capacitaciones para que puedan desarrollar y lanzar su emprendimiento social, que puedan ser agentes de cambio a través de estos tipos de negocios. Sí, vale. Estos son algunos números de Whole Price. Como pueden ver, bueno, como les decía, ya tiene 10 años. También ahora se le conoce como la competencia del millón de dólares, porque anualmente da un capital semilla de $1,000,000 para el equipo ganador, ¿no? La competencia es anual y también dura 1 año. Son etapas, ¿no? De septiembre hasta diciembre, bueno, ya estamos en noviembre, pero igual hasta diciembre, dura la competencia en universidades y salen 2 ganadores, ¿no? Estos ganadores viajan a una de las regionales, que son entre marzo y abril, en más de 28 ciudades en el mundo, a competir con otros ganadores de otras universidades, ¿no? Y así hay todo un proceso hasta septiembre del siguiente año, donde los 6 finalistas de las mejores 50 startups, 42 fueron este año, hacen un pitch en las Naciones Unidas y al ganador se le dio $1,000,000. Algunos números, como les decía, estamos ya en más de 120 países, ¿no? Hay más de 250.000 ideas de negocio generadas, más de 100.000 horas hombres, más de 250.000 mentores, y así cada vez está creciendo de manera exponencial Whole Price. Bueno, también cabe mencionar que se ha invertido ya más de 65 millones de dólares, porque, bueno, ustedes dirán, pues si solamente se da 1 millón cada año, debería decirse que se invirtió 10 millones, pero como les digo, en la aceleradora, que es un programa que dura 6 semanas en Londres, se invitan todos los equipos finalistas, ¿no? Más o menos son 40 equipos ganadores, y es todo un programa de inmersión donde nos asesoran los mejores mentores del mundo que tienen experiencia en emprendimiento social, en inversión de capital de impacto, y este también es todo un despliegue económico que cuando los startups, los chicos ganadores regresan a sus países, también generan un retorno, un impacto económico en sus diferentes ciudades, ¿no? Eso también mueve mucho la economía y es por eso que se habla de que se ha invertido más de aproximadamente 65 millones. Bueno, Whole Price también en todo este tiempo desarrolló una metodología, la cual son estos 6 pasos. Primero, inspira, educa, fomenta la competencia, acelera, fondea y luego escala, ¿no? Quiero hablar un poco de cada una de estas etapas. En la parte de inspiración, bueno, así como ahora, es la primera vez que ha llegado Whole Price a la Ruiz de Montoya. La verdad es un gusto saber porque estamos un poquito fuera de las fechas, pero igual Karen dijo, Ronald, no importa, pues yo acepto el reto, vamos a organizarlo. ¿No? Entonces dije, ya, bacán, yo confío en ti. Me escribía todos los días y dije, qué bueno que hay ese espíritu de poder organizar competencias en bien de su universidad, ¿no? Estamos ya ahorita en más de 60 universidades. Desde septiembre se han ido lanzando los programas en cada una de estas. Estamos en Lima ya prácticamente en todas. También estamos en ciudades como Arequipa, Trujillo, Tacna, Huancayo, Huánuco. Estamos en más de 60, ¿no? Actualmente. Me parece que esta es una de las últimas que se está lanzando para este año. Y trata de una serie de talleres, mentorías, capacitaciones, que ya luego Karen les explicará las fechas para esto, para poder preparar una final aquí y puedan tener equipos representantes de la Ruiz de Montoya en regionales. Bueno, la parte de educación, también hay muchas oportunidades. Hay seminarios internacionales, talleres, van a conocer la red de mentores de Whole Price Perú. Como les digo, a Perú llegó hace 3 años. Hemos ido creciendo poco a poco. El primer año que llegó ASMAT aquí, justo fue el 2015-16, estuvimos solo en 3 universidades, ¿no? En la San Marcos, en la ESAN y en la UPN. Pues y ahora ya estamos en prácticamente, pues, o sea, ha sido un crecimiento exponencial y en todo ese tiempo se ha generado una red de mentores, ¿no? De personas que también, inversionistas ángeles, que también están interesados en apoyar ese tipo de emprendimientos. Bueno, la competencia, como les decía, esta competencia es de $1,000,000 de capital semilla, dura 1 año, cada año hay un reto distinto. Este año, por ejemplo, siempre son retos alineados a la ONU,
perdón, alineados a las ODS, ¿no? En alianza con la ONU, con la fundación de Bill Clinton, Clinton Global Initiative, y este año, bueno, en realidad el siguiente año, mejor dicho, es sobre medio ambiente y cambio climático. Entonces, cada año este reto cambia. De hecho, si entran en la web, pueden encontrar los ganadores de cada año y los retos que han estado variando, siempre alineados a la ODS, a las ODS. ¿No? En el tema del fondeo, ¿no?, del capital que puedan encontrar, la red de networking de Hullprice es bastante amplia, donde ustedes pueden encontrar inversionistas ángeles, por ahí inversionistas de capital privado, interesados en su idea de negocio, en su proyecto, en las diferentes etapas de la competencia que ustedes van a ir pasando. Bueno, y en el tema del escalamiento, como les digo, hay eventos internacionales bastante grandes. La final global, que es en Nueva York, vienen pues los mentores de todo el mundo. Es un evento que duró una semana en Nueva York y pues es todo una fiesta, hay mucha energía. Ahí puedes conocer, ahí vienen inversionistas de bastante envergadura, ¿no?, donde invierten en proyectos en diferentes países y es una oportunidad muy grande para que tu proyecto pueda seguir despegando. Bueno, esto es un poco las etapas, la metodología de Hullprice y estos son un poco los programas. Ah, gracias. Estos son un poco los programas. Me hubieran dicho hace rato, estoy ahí. Ya. Yeah. Sentía como una estaca. Bueno, estos son algunos de los programas de Hullprice, ¿no? Bueno, la parte desde las Naciones Unidas empieza en septiembre. El lanzamiento es como a mitad de septiembre. Y desde ahí se premia al equipo ganador del año 2009, que terminó, y ahí mismo se lanza también el reto para el siguiente año, ¿no? Desde ahí empiezan los programas on campus, la etapa on campus que es hasta diciembre en las diferentes universidades en todo el mundo, en más de ya 200.000. Viene el Impact Retreat también, que es un evento para organizadores, ¿no? De repente para Karen. De hecho, invitan a los mejores programas on campus, organizadores, para poder seguir afianzando a la comunidad, ¿no? Hay capacitaciones de liderazgo. Luego vienen las regionales, que esto es entre marzo y abril. O sea, durante marzo y abril son los fines de semana. Como les digo, son en diferentes ciudades del mundo. Algunas cercanas son Quito, Bogotá. Un poco más lejos también está Tokio, está París. Algunos chicos de San Marcos, por ejemplo, viajaron hasta allá para representar a su universidad. Y así, ¿no? Viajan en diferentes ciudades cada fin de semana. Esas son las regionales. Luego el Impact Break, que es como una especie de repechaje. Si es que no pueden llegar a las regionales, nuevamente esto es en mayo. Cualquier persona puede, aún haya participado o no en el programa on campus, puede postular su idea a través de la web, ¿no? Creo que me parece que piden un video, un poquito más de cosas que el programa on campus, pero es un chance más para poder llegar a la aceleradora. La aceleradora, que es la última parte de la competencia, que son 5 semanas en Londres. Me parece que este año se van a mudar a Boston. Pero es un programa, es como un súper diplomado de negocios, de emprendimiento, para que puedas crear tus startups, ¿no? Dale, siguiente. Bueno, eso es un poco cada etapa de la competencia. Como les digo, la idea de esta fundación es formar nuevos agentes de cambio, emprendedores sociales, que puedan generar estos negocios que tienen, van de la mano en el tema del impacto y la rentabilidad, ¿no? Que no descuidan uno o el otro. El programa on campus, que ya está en más de 120 países, más de 1.500 universidades, ¿no? Hoy, bueno, esta es una charla general, pero ya me parece que más adelante con Karen se va a hacer un lanzamiento del programa. Van a conocer todo el cronograma de las fechas, los talleres, los mentores, ¿no? Me dicen que hay muchas ganas de apoyar de manera institucional, lo cual es bueno. Bueno, el Impact Retreat, les decía, que es un evento de liderazgo para los equipos, los mejores equipos organizadores. Dale una más. Las regionales, ¿no?, que hay en ciudades como Boston, Shanghái, Dubái, Toronto, San Francisco, Túnez, son más de 28 ciudades que pueden escoger, ¿no? De hecho, los dos ganadores sí o sí viajan para una de estas ciudades a seguir representando a la Ruiz de Montoya y al Perú. El año pasado tuvimos como más de 70 equipos viajando, ¿no?, en diferentes regionales. De hecho, la mayoría fue a Quito o a Bogotá, pero como les digo, fueron también algunos a Boston, República Dominicana, Tokio, París, ¿no? Entonces ahí ustedes dependen también de su habilidad de poder conseguir ese financiamiento como emprendedores que están empezando un proyecto, ¿no? El Impact Break, que es, bueno, esto le han dado un nombre porque en verdad era un wildcard, ¿no?, donde es una etapa luego de regionales para que puedan pasar más equipos a la aceleradora, pero ahora va a ser un poquito más también de comunidad, de camaradería. Es un evento de 4 días, me parece que por ahí ya me datearon que va a ser en Cancún. Entonces, si por ahí no ganaron aquí, no llegaron a las regionales, pueden postular directamente
en esta etapa y todavía pueden llegar a la aceleradora. Dale una más. La aceleradora, bueno, que es en Londres, esta vez parece que será en Boston, dura 5 semanas, donde realmente es una aceleradora, porque yo estuve ahí hace 2 años, y cada viernes hay que hacer un pitch, ¿no? Pues tienes horarios de oficina con los mentores, hay talleres, hay entregables que hacer, ¿no? Semanalmente, entonces es una experiencia bastante... Aprendes un montón, pero también te exigen mucho para que tú puedas mostrar resultados de cómo está avanzando tu startup respecto a cómo llegaste a la aceleradora. Y finalmente, la final global, ¿no? Donde se premia al ganador del $1,000,000. Esa noche está como maestro de ceremonia Bill Clinton, el mismo Ahmad Ashkar, también, que es fundador de Whole Price. Y bueno, estuvo una fiesta, como les decía. Toda esta competencia es en inglés, por si acaso es importante recalcarlo, el tema de la globalización. Siempre traten de aprender inglés en cualquier momento que pueda. Y pues esta es la etapa final de la competencia. Gano el premio. Este año, por ejemplo, han habido varios hitos. Hemos tenido un primer equipo peruano que llegó a la aceleradora, fue la Universidad de Lima. Ellos ganaron la regional de Quito. Y luego de la regional de Quito, fueron a Londres, ahí estuvieron por 6 semanas. Y otro hito también fue que este año, por primera vez, en 10 años, ganó un equipo latino el $1,000,000. Fue un equipo del TEC de Monterrey. El equipo es Rutopía. Rutopía, lo que ellos hacen es conectan guías locales con turistas de todo el mundo para poder dar a conocer algunos espacios, sitios turísticos que no están tan posicionados en Google o que no son tan comerciales, pero igual tienen un valor patrimonial fuerte en México, ¿no? Y esto fue lo que ganó. El reto del año pasado era generar 10,000 puestos de trabajo en la próxima década para los jóvenes. Entonces, fue una propuesta bastante interesante. Estos son algunos de los logros del fundador. Bueno, cada año lo están premiando a él por su trayectoria, a la fundación. Por ejemplo, salió en la revista Times de Bill Clinton como una de las 5 ideas más innovadoras que está cambiando el mundo. Y así, cada año siempre hay bastantes reconocimientos de todo el trabajo que se está haciendo como comunidad, ¿no? Dale una siguiente. Bueno, esto es gracias al efecto Whole Price. Como les digo, hay muchos chicos que han sido participantes, competidores y salen en el Forbes 30. Es una comunidad de más de 25,000 organizadores en todo el mundo. La red que van a conocer de mentores y otros organizadores o competidores también es bastante grande a nivel mundial. Les puede abrir muchas puertas en el extranjero. El tema de ser parte de una comunidad global ya es bastante fuerte, que te abre muchas puertas al mundo laboral, ¿no? Dale una siguiente, por favor. Y bueno, y eso es un poco Whole Price, lo que venía a contarles, ¿no? Es un movimiento global, tiene una competencia de la cual ustedes pueden participar, ¿no? Y ahorita quiero dar pase a... Dale una siguiente, creo que hay... Sí, bueno, están las redes sociales, están todas las redes, son muy buenos en marketing. Este año, ya que aprovechando la diapositiva que está aquí, el reto de este año es, como les decía, es medio ambiente y cambio climático. Y puntualmente es construir startups que por cada dólar ganado se genere un impacto positivo en el medio ambiente, ¿no? Este es un tema bastante, es de mucha actualidad, muy coyuntural. No sé si han escuchado de Greta Thunberg. ¿Alguien ha escuchado a Greta Thunberg? Bueno, es una activista, una niña, ¿no? Que dejó el colegio, creó un movimiento de Fridays for Future, donde cada viernes se amarraba frente al, me parece, a alguna oficina del gobierno de donde ella estudia. Y pues que se daba cuenta que todo el daño que se ha hecho irreversible al planeta, pues nadie lo está tomando en serio, ¿no? Entonces, ni siquiera los gobiernos, los países más poderosos del mundo, ¿no? Bueno, hay toda una serie de iniciativas a nivel global sobre esto. Y bueno, Startup y Whole Price también quiere ser parte de esta solución y no solamente estar hablando del problema, ¿no? Entonces, por eso que ahora el reto que se ha lanzado es invitar a las personas que desarrollen startups que puedan resolver este tema del medio ambiente y el cambio climático. Dale una siguiente. Bueno, de hecho, en la web hay todo un caso de estudios, son como 17 páginas el PDF donde pueden leer todo lo que ya se ha intentado hacer, ¿no? Pueden tener un poco ahí de teoría para orientar mejor sus ideas de negocio. Sí, dale. Bueno, son todas las ODS que implican. Como les digo, la info está en detalle, está en toda la web. Dale una siguiente. Y sí, puedes regresar un poquito. Y eso es un poco Whole Price, ¿no? Es un programa más para que ustedes puedan tener la oportunidad de desarrollarse en emprendimiento social como agentes de cambio. Y bueno, quiero dar pase a Karen, que ella postuló como directora de campus este año. A pesar de las fechas, pues mostraban bastante interés, bastante
ganas de poder organizarlo. Y bueno, un fuerte aplauso para ella, por favor, para que cuente su experiencia, les cuente las fechas, cómo lo va a hacer, cómo la pueden contactar. Por favor, Karen, nos puedes contar un poco más. Gracias, Ronald. Buenas tardes con todos. Bueno, pues yo decidí ser directora de campo. Bueno, acepté el reto porque realmente lo que yo quiero es que la universidad pueda representar también, ¿no?, un proyecto, y que tal vez sea, tal vez dentro de acá de la universidad hay un proyecto que tal vez pueda ganar $1,000,000 e impactar al mundo, ¿no? Y bueno, pues ahora para mí esto es una nueva experiencia en la cual recién voy formando mi equipo organizador, porque solo tenemos casi como un mes para poder ejecutar y desarrollar todo esto, para poder organizar los 15 equipos, porque eso es el requisito que me piden, que tengo que armar mínimo 15 equipos para que nosotros podamos participar acá, hacer la competencia local, ¿no? Y en la cual, si ustedes están animadas para ser parte del equipo organizador, están invitados, porque necesito personas que me puedan ayudar a gestionar esto. Y aparte de eso, si también hay personas o estudiantes que puedan, que tienen algún proyecto en mente, que quieran desarrollar, nosotros, mi equipo organizador y mi persona, se va a encargar de poderlos ayudar a poder realizar un buen proyecto para que ustedes puedan presentar. Y bueno, pues chicos, están invitados al reto. Así que cuento con ustedes y espero que la Ruiz pueda representar también fuera del país. Gracias. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Sugerencias? Si el millón es en efectivo. Sí, a ver, hay una pregunta. Sí, es una buena pregunta, porque siempre la hacen, y también siempre piden bases, pero en verdad no hay bases en el concurso o competencia. La información, o sea, los requisitos o límites están en la web, ¿no? Principalmente son ser un equipo de 3 a 4 personas, estudiantes de pregrado a posgrado, y respecto a la idea de negocio o la madurez, en verdad es solamente idea, ¿ya? Pero los mismos competidores hacen que este nivel de competencia se eleve, porque la mayoría, los ganadores, siempre presentan un prototipo o algo que ya está funcionando. De hecho, Daniela, que ganó de la Universidad de Lima, ya tenía su emprendimiento, ya tenía 2 años con su emprendimiento, ¿no? Cuando ganó la de Lima, ella siempre me comentó: Rodan, fue fácil ganar la de Lima porque fue el primer año, no tuvo mucha competencia, el reto fue en Quito, ¿no? Porque ahí ella competía contra varios ganadores de todo el mundo, de varias universidades. Y pues si los pitch son, yo he visto pitch desde hace muchos años, y allá es otro nivel de pitch, y encima que es en inglés, ¿no? Hay que exponerlo en inglés, son más retos. Pero volviendo a tu pregunta, vale solamente idea, siempre y cuando la hayas validado bien, sepas cómo desarrollarla, escalarla, y de hecho van a haber talleres para preparar mejor esta parte, ¿no? Pero sí, valen ideas. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Alguien ya quiere inscribirse? Todavía no tenemos la web activa, pero igual se puede inscribir. ¿De qué carreras son la mayoría? ¿Pueden levantar manos de ingeniería? ¿Ingeniería? Ah, ahí está, claro, la gente de ingeniería es lo máximo. Ya, bueno, está bien, o sea, siempre es bueno, ya habrán talleres también de formación de equipos, ¿no? Que el equipo sea multidisciplinario, traten que haya gente de ingeniería, ambiental, seguramente a donde hay más interés, pero también es abierto a otras carreras como marketing, negocios, sí. Sí, no hay problema. O sea, es bastante libre esa parte. Como les digo, no hay muchas bases, no hay mucho requisito. El único requisito es que tu reto esté alineado, que tu idea esté alineada al reto. De hecho, hay una rúbrica, ¿no?, donde te evalúan, que lo puedo pasar luego, Karen, para que también lo compartas tú. Te evalúan principalmente el jurado que esté alineado al reto, que tengas mercado validado, que sea una idea disruptiva. Y son 5 características, ¿no? Pero sí, no hay problema que si ya está financiado. Lo importante es que resuelva el reto de alguna u otra forma. Sí, ¿hay otra alguna pregunta? No, no hay más preguntas. Yo tenía muchas preguntas cuando escuché la primera vez, Álvaro, pero bueno. Sí, no hay más preguntas. ¿Hasta cuándo pueden participar? Sí, bueno.
Ya, el tema de las fechas es bastante local. O sea, aquí en la Ruiz de Montoya ya Karen lo va a definir. De hecho, hasta cierta fecha ella tiene que buscar un equipo organizador. Luego ella abre la convocatoria. Busca en hallprice@uarm. Ya está creado el fanpage. Por ahí va a ser toda la comunicación de los talleres, mentorías, otros info sessions. Pero en teoría, la final es como por diciembre, mitad de diciembre. Y bueno, seguramente se cerrará a fines de noviembre la convocatoria de equipos. Deben haber más de 15 equipos registrados. La final va a ser entre 6 equipos. Y luego se escogen a los 3 mejores, ¿no? Esos 3 mejores se envían a la fundación y ellos deciden si invitan a 1, a 2 o a 3, dependiendo de qué tan buenas hayan sido las propuestas, ¿no? Y pues eso es un poquito ayudando a Karen, por si pueden haber luego preguntas a ella, ¿no? El tema de las fechas. Sí. Sí, bueno, normalmente es una preocupación más del equipo organizador, pero hay mucha flexibilidad con esa parte, ¿no? Como es la primera vez que llega HelpRise aquí y también estamos en una fecha bastante crítica, creo que se puede considerar también hasta aquí, hasta una cantidad menor de equipos. Igual lo conversaría con Karen y lo tengo que comunicar al analista regional, porque saben que ya llegamos aquí. O sea, ella ha sido entrevistada, ¿no?, por la Oficina de México. Pero sí, no hay problema por esa parte. O sea, lo ideal es que participe la mayor cantidad de estudiantes con sus ideas de negocio. Me dicen que hay como 7, 8 carreras aquí, ¿no? Entonces, yo creo que se puede llegar hasta seguramente mínimo 10 equipos. Depende mucho de ustedes, ¿no? Como universidad, como competidores, como organizadores, de que esto pueda llegar a la universidad y pueda continuar año a año, ¿no? Sí. ¿Alguna? Sí, otra pregunta. Sí, la fila de los preguntones. Sí, dime. Ajá. Sí, ya. Por ejemplo, en la web también, ahí cuando tú leas el caso, que son 17 páginas, ahí te vas a encontrar esas respuestas. Pero adelantándome un poco, por ejemplo, incluso vale también, de hecho, ahí está, ¿no? O sea, por ejemplo, por cada transacción que, o sea, un poco traducido o explicado más a detalle, por cada transacción que hagas, generas un impacto positivo al medio ambiente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, Uber también se considera que tiene un impacto positivo al medio ambiente, porque a pesar, pues, que es solamente una app que conecta taxistas con choferes de taxi, pues también tiene un impacto en el parque automotor, ¿no? Cada vez más gente, pues, usa menos carro, gasta menos combustible y por ende tiene un impacto positivo en la sociedad. Entonces, también es un tema de enfoque, no necesariamente, ah, qué buena pregunta, porque a veces hay que decirlo seguido. No tienes que ser una empresa de reciclaje, una empresa que rebusca el plástico, sino tú puedes hacer un negocio, pero si haces cálculos, si estás reduciendo la huella de carbono o de alguna forma lo Uber, que estás ayudando a que se consuma menos combustible, que es algo, pues, recontra dañino, igual vale porque estás generando un impacto positivo por cada dólar ganado, ¿no? O bueno, por cada transacción financiera que tenga tu negocio. Entonces también es válido ese enfoque. Gracias por la pregunta. ¿No hay más preguntas? Sí, otra pregunta. No, de hecho es abierto a cualquier estudiante de la universidad, también valen cachimbos, pero igual, ¿no? Siempre es bueno tener un poquito de experiencia. O sea, todos son bienvenidos, pero hay que saber a qué nos estamos metiendo. Igual, ¿no? O sea, hace 2 años cuando estuve, había un equipo de México que eran todos de primer ciclo en la aceleradora, ¿no? Y para que estén ahí es porque ganaron una regional. Para que hayan ganado una regional, le han ganado a ganadores de otras universidades de otros países. Entonces, cualquiera puede ganar, representar a la universidad, basta que... La final va a ser con 3 jurados, ¿no? Que ya luego a detalle Karen les va a contar más, pero son 3 jurados externos. O sea, podrían ser profesores también, pero son jurados totalmente imparcial, diferentes a los mentores que pueden tener en los talleres, y van a evaluar en base a la rúbrica qué equipo debería representar a la Ruiz de Montoya. Y pues, si tu propuesta es muy buena, no importa en qué ciclo estés, de qué carrera seas, vas a pasar y representar a la universidad. Sí. Ya, ahí hay que diferenciar bien. Lo que HelpRise impulsa o promueve es creación de empresas sociales, ¿no? Que es una especie de mix entre ONGs y empresas tradicionales, ¿no? Las que solamente buscan rentabilidad,
y las ONGs que generalmente viven por las donaciones o por fondos del gobierno. Entonces, la empresa social, ¿qué cosa es? Bueno, de hecho, legalmente aún no hay un marco aquí en Perú, pero a nivel global, tiene en cuenta ambos puntos, ¿no? La sostenibilidad financiera y el impacto social ambiental. Entonces, no puedes presentar como propuesta una ONG, por ejemplo, ¿no? O una ONG, tiene que ser un negocio, pero sí tenga un impacto social ambiental. No sé si se dejó entender. Sí. Entonces, más preguntas. Ya no vengo hasta la final, creo. No, mentira, pero, o sea, igual creo que lo están grabando y, como les digo, van a haber talleres de preparación para difundir más esto. Esto es medio nuevo también, ¿no? Tranquilos, si aún tienen muchas preguntas. La empresa social aquí en Perú, pues, creo que tiene, y ni siquiera empresa social, ¿no? El emprendimiento social tiene 2 o 3 años. En tema de emprendimiento, 5 o 6, ¿no? Desde que se formó Startup Perú, también ahora hay startups que son como empresas tecnológicas. Pero también es algo nuevo para muchos, así que es normal que ahorita tengan preguntas, dudas. Igual, como les digo, toda la info está en internet. Yo sé que también está en inglés, pero también es una forma de poder ir practicando esto, porque luego van a tener que exponer en inglés, si es que ganan aquí, en las regionales, fuera, en las ciudades que vayan a representar al Perú y a la Ruiz de Montoya. Sí, preguntas. Sí, de hecho yo les recomendaría que dentro de su equipo alguien domine muy bien el inglés, el idioma, porque sí, o sea, de hecho en otras universidades aquí en Perú, la sugerencia es que hagan su final en inglés para que puedan ir practicando para regionales, porque ahí todo es en inglés. Por más que sea en México o en Quito, los jurados te van a hablar en inglés, las preguntas son en inglés, tienes que hacer el pitch en inglés. Entonces, aquí en verdad depende mucho de Karen y el equipo organizador si hacen la final en español o en inglés. Yo siempre lo sugiero en inglés como práctica, pero sí tengan en cuenta que a largo plazo deberían estar preparados para poder exponer en inglés, ¿no? Entonces, ahí eso se va a conversar con Karen, a ver cómo se maneja mejor. Para la idea también es darle facilidades a los equipos que puedan ir pasando las etapas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Lo del inglés que mencionas, o sea, es necesario, o sea, un representante puede ser el que domine más el inglés. Sí, no hay problema. En el tema del pitch, es estrategia de cada equipo. Si expone uno, si exponen los tres, no recomiendo. Si expone uno, expone dos. Y pues no, basta que alguien sepa bien en inglés y expone solo, o entre dos se van turnando, pero sí, es válido que solamente uno exponga. ¿Y algunos tips que nos puedas dejar? Hoy día quieren todo. Ya, bueno, o sea, eso de hablar del pitch es todo un taller de 2 o 3 horas, pero algunos tips. Cuenten una historia, pues no, tienen que encontrar una historia. Hay un montón de tips, ahorita tantos tips que me acuerdo pocos, pero imágenes grandes, poco texto, más temas técnicos y temas de saber del jurado más o menos qué perfil es para estar preparados con las preguntas. Hay una estructura, de hecho voy a compartirle también a Karen, hay como una especie, o sea, no hay un formato ya, me he acordado de algo importante, no hay un formato de presentación para las propuestas, las ideas de negocio. Pero sí tengo algunos modelos que han expuesto en las Naciones Unidas. Les puedo pasar algunas para que se guíen de ahí, ¿no? Pero igual, o sea, normalmente uno cuando hace un pitch presentas el problema, la solución, otras soluciones del mercado, la tuya, ¿no? ¿Por qué es buena la tuya? El equipo y, bueno, lo que estás buscando, ¿no? Si estás poniendo ante inversionistas, financiamiento, ¿no? ¿Cómo vas a usar el financiamiento? Y principalmente es eso, ¿no? El problema, la solución, por qué es mejor tu solución, cómo vendes, ¿no? El modelo de negocio y el producto. Y el equipo, al final. Sí. Tiene que ser estudiante. O sea, los registrados en la competencia tienen que ser mínimo 3 o 4 y todos estudiantes de la universidad. Tu equipo pueden formarlo 8, 9, 10 personas y ellas podrían ser externas. Por esa parte no habría problema. Pero los registrados en la competencia deben ser de la misma universidad y máximo 4, todos estudiantes. Incluso estudiantes de maestría, no sé si por aquí hay posgrado, pero también pueden ser parte del equipo, ¿no? El quinto en adelante puede ser, pues, tu papá, tu mamá, tu mentor, ¿no? Tu asesor, tu representante del negocio en otra ciudad. Entonces, ahí se pueden ayudar en esa parte, ¿no? Alguien de otra universidad también, incluso. Sí, se vacila.
¿Alguna otra pregunta, chicos? Aprovechen el... Sí. Sí, o sea, si tienes, si estás desarrollando tecnología, puedes presentar patentes, eso ya tiene que ver más con el tema con IDCopy, de manera local. Bueno, esto es un tema es bien amplio el tema de las ideas. O sea, las ideas no se roban, no se patentan las ideas para empezar. Las ideas son de quien ejecuta, no de quien se les ocurre, ¿no? En el mundo somos más de 6.000 millones de personas. Si estás pensando algo, alguien lo pensó hace algunos años. Pero igual es válida la pregunta porque, o sea, mira, lo que ganó este año, que es Rutopía, ¿a quién no se le ocurrió pues, conectar turistas con guías turísticos, ¿no? Pues, pero al final ellos lo hicieron, ¿no? Y ellos ganaron. Entonces, ahí no hay mucho que proteger, la verdad. Es más que todo un sistema, ¿no? Una comunidad que es... Si alguien te la quiere copiar, es bastante esfuerzo porque mientras que te está copiando, ya tú avanzaste, mejoraste la versión, has desarrollado un poco más, ¿no? Quizás si haces tecnología, de repente... Software, bueno, software también no hay patente, ¿no? Principalmente es el código, lo que como derecho de autoría. Pero si tienes algún prototipo como hardware, ahí sí tienes que hablar, ver con IDCopy, cómo puedes protegerlo, pero eso también es legalmente. Como HollyPrice, hay asesores en la aceleradora, asesores de temas legales y temas de patentes, sí, no hay expertos que te pueden ayudar en esa parte. ¿Alguien aquí tiene alguna idea de negocio? Ya para inscribir, una vez le inscribimos a alguien. ¿Alguien está desarrollando algo? ¿Alguien una idea? ¿Sí? ¿De qué trata tu idea? Claro, si tú logras hacer un negocio de eso... Puedes postularlo, ¿no? Si sabes que por cada transacción está generando un impacto positivo, que yo creo que sí, ¿no? No sé si tenga que ver mucho con esto de que las ovejas transportan entre las plantas. Ajá. Ah, ok, ya. Sí, también puedes optimizar pues, el tema de cuidado de cosechas, ¿no? Monitoreo. Sí, también es válido. Chicos, entonces, si no hay más preguntas... De la competencia, las fechas ya se están publicando, busquen HollyPrice at UARM y Karen, no sé si hay algo más que decir, que exponer, ¿no? Si no hay más preguntas, chicos, entonces los invitamos a una foto grupal, si pueden todos pasar adelante por una foto grupal para ver quiénes se van a inscribir, ahí se van etiquetando. A ver, los invitamos a una foto final, por favor, pasen adelante. La primera vez que llega HollyPrice a la Ruiz de Montoya, así que esto hay que inmortalizarlo. Chicos, creo que tenemos que agradecer el tiempo que nos está brindando Ronald. Quizás con un fuerte voto de aplausos, por favor. Bueno, también agradecer a Karen, que ella ha sido la persona que ha podido motivar y creo que ya se tiene un grupo organizador. Karen, los nombres que me mencionaste, si los puedo mencionar, que es, bueno, Karen... Cristian, Michelle, Nicole, María, Wendy, si no me equivoco, todos ellos forman parte de la carrera de Ingeniería Industrial. Claro, si están aquí, pasen adelante. Karen, sí. Si están aquí, pasen adelante, chicos, aprovechando. Bueno, hay que ganar tiempo, ¿verdad? Pasen adelante, porque me dijeron, Rota, primero una presentación general, otro día hacemos la inauguración. Chicos, no hay tiempo para todo eso. Conózcanlos de una vez. Ella es Karen, su equipo organizador. Gracias a ellos se va a hacer HollyPrice aquí en la Ruiz de Montoya. Ya los conocen, tómenle foto para que luego les escriban. Y pues, ¿no? Bueno, un fuerte aplauso para ellos por tomar esta iniciativa. No sé si tienes unas palabras, Karen. Bueno, chicos, agradecerles por haber asistido a este evento. Y bueno, pues más adelante con mi equipo organizador estaremos... viendo los tiempos, en cuánto tiempo vamos a publicar para que ustedes puedan inscribirse como equipo y participar en este reto. Y también las personas que van a participar en este reto van a ser, como dijo Ronald, van a tener talleres, capacitaciones, y para que ustedes puedan llegar al éxito o lograr su objetivo, ¿no? Con sus emprendimientos. Y será un gusto trabajar
Así que chicos, apúntense y cualquier cosa, cualquier información que necesiten, por favor escríbeme y de verdad les animo a que participen porque pienso que es una gran oportunidad para que ustedes puedan representar acá a la universidad. Gracias. Pasamos adelante para una foto grupal. Pasamos todos adelante. Pasen, todos. Cierren las puertas por favor, que nadie se escape. Vamos adelante, nos vamos, vamos a inmortalizar este momento que Holly Price llegó a la Ruiz de Montoya. Esperamos a Karen que va a traer el banner, por fin llegó. A ver, chicos, entramos todos. Sí, entramos todos. Pasen, pasen adelante, entramos todos. A ver, júntense, júntense un poquito más. Que parezca que somos amigos de años. Pasen, pasen. A ver. A ver, dejamos espacio para que venga Karen. Vino bastante gente. Parecía que no. Ah, qué chévere, llegó el banner. Ahí está. Ha viajado desde San Juan de Washington. Sí, chicos, ya culminó. Se pueden retirar con confianza.